Bendiciones, les habla profeta y evangelista de Dios en Venezuela, Daniel Riqueces. Quiero hacer este audio para que sea difundido, por favor, a todos mis hermanos, todas las iglesias, congregaciones, pastores, todo el pueblo de Cristo, no solo en mi nación, sino en todo el mundo donde pueda llegar este audio. Se los pido que usted lo pueda compartir a todos sus contactos y lo pueda subir también a las redes en forma de video. Mis amados, vengo de parte de Dios a dar un comunicado. He estado viendo que el Señor ha venido también hablándole a otros ministros, a otras ministras, a otros siervos de Dios sobre lo que va a acontecer comienzo de este diciembre. Diciembre que no va a ser como el que acostumbra la humanidad, lleno de fiestas, de gozo, de alegría, de alcohol, de mundanalidad, porque eso es lo que es, sino que va a ser un diciembre de dolor, un diciembre de perturbación, un diciembre de tristeza, un diciembre de muerte. Este diciembre va a quedar en la memoria de muchas personas. Eso es lo que me ha mostrado el Señor. No solo en mi nación, sino alrededor del mundo, en todas las naciones. Va a ser un diciembre de destrucción, un diciembre de desastre, un diciembre de caos, un diciembre de dolor. Y Dios muestra a sus siervos, los profetas, para que se lo comuniquemos al pueblo en general. Así que yo te hablo de parte de Dios. Apercíbete. Tú que estás durmiendo, tú que estás en letargo, tú que estás distraído, apercíbete. Iglesia, apercíbete. Iglesia, ora. Iglesia, clama. Iglesia, ayuna. Iglesia, guárdate. Iglesia, séle obediente al Señor. Porque estamos viviendo los últimos tiempos. Mes de diciembre comienza el parto para Venezuela. Va a ser muy, pero muy duro lo que vamos a pasar. Pero después vendrá esa alegría que todos queremos. Pero en el mes de diciembre comienza el parto de Venezuela. Proclámelo, grítelo, voz en cuello. Sea heraldo de las buenas nuevas de Dios. Diciembre, me decía el Espíritu Santo, es Babilonia. Babilonia es diciembre. Porque se celebra la Navidad. Y la Navidad no es de Dios. La Navidad viene del paganismo, viene del mundo. Se le rinde culto a dioses, a falsos dioses, a lo que es Tamus, Ninru, Semiramis, diosa de la luna, dios del sol, si usted no lo sabía. Todo está corrompido por Satanás. Que Él no te siga engañando. Señor me ha dicho, ayer orando, me habló fuerte y me dijo, yo voy a hacer juicio en la tierra. No me voy a detener porque he visto la maldad. He visto el pecado que ha subido delante de mi presencia. Ya no lo tolero más. He callado, me he detenido, he sido paciente, he aguantado, pero se terminó el tiempo. Se terminó el tiempo de la gracia.
aquel que prefiera su pecado morirá con su pecado. Eleva sojanda la vacía. Me levantaré, dice el Señor, de mi trono. Y conocerán que yo soy el Dios verdadero, que fuera de mí no hay nadie más, que soy Dios del cielo y de la tierra y de toda la creación. Y hago lo que quiero, cuando quiero y donde quiero, dice Ramakandalama Sohamaya. Decía el Señor, voy a rugir. Que se prepare la tierra, que se prepare la humanidad, porque voy a rugir, me decía el Señor. Le bastó a Macanda, y brocoto a Ramacanda la vasalla, presencia de Dios aquí. Por cuanto me rechazaron, por cuanto me dieron la espalda, por cuanto se burlaron, por cuanto pisotearon la sangre de mi Hijo Jesucristo, el Señor viene y viene con su furor, no con su misericordia. Él tendrá misericordia de aquel que se arrepienta, pero diciembre, dice el Señor, y a partir de 2023 serán meses y serán años muy negros para aquellos que prefieran las tinieblas y hacer la voluntad de Satanás. Así que yo te pido que difundas este audio, difúndelo y compártelo. Diciembre, ay diciembre, donde sus moradores, los moradores de la tierra se pervierten, los moradores de la tierra se alcoholizan, se drogan, fornican, hacen lo malo en el mes de diciembre, como Babilonia, la madre de las abominaciones, porque el origen de la Navidad es Babilonia. Jesús no nació en diciembre, una mentira del diablo, una mentira de la gran ramera católica. Elei baso amaya. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Alíñate, afírmate. No estés torcido, no estés un pie en el mundo y un pie con Dios, porque serás vomitado. Cristo viene, se acerca, está a las puertas y tú te quedarás o te irás con el Señor. Depende de ti. Shalom.